Manuel Blanco, bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Escolti'm, este lunes el borrador de los presupuestos del Estado para año que viene ha llegado a Bruselas y de aquí venía aquesta picabaralla ara entre Pablo mm -hmm. Casado y Pedro Sánchez. ¿Cree que el gobierno habrá incluido algún documento sobre demografia Y ahora de seguida els espectadors sabran per què li pregunto això al nostre convidat avui. Ah, pues seguro que no, porque no es tradición en España. No es tradición. No. Es una especie de gran agujero negro del que nadie quiere hablar y al que nadie quiere mirar. I, en canvi la demografia eh, té molt a dir sobre eh, les nostres possibilitats econòmiques i de sortir-nos-en com a societat, no? Pues en gran medida, sí. Si no mejoramos la competitividad, y creo que no la vamos a mejorar, si no cambiamos el sistema educativo, pues no nos queda otra que mejorar los, los fundamentos demográficos. España va ser el segundo país más senil del planeta por detrás de Japón. La imperiosa necesidad nos obliga a despertar de nuestra castiza catalepsia. Això ho diu Manuel Blanco, que és l'autor uh, d'aquest llibre, Una societat sin hijos, el declive demográfico y sus implicaciones. És uh, contundent aquesta frase del llibre i da por hecho de que estamos dormidos. Sí, uh, a mí me recuerda un poco la situación que existía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Se habla siempre de que los europeos caminábamos sonámbulos hacia el precipicio. Pues ahora estamos sonámbulos ante el precipicio fiscal que se avecina para el sostenimiento del estado de bienestar y tan felices. ¿Y eso es ignorancia, incompetencia política, eh... no, 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 mm, en fi, no saber trabajar a largo termini eh, A ver, no, yo creo que é un pouco... Está relacionado un poco con el carácter español, ¿no? de decir, bueno, pues venga otra de gambas y... <laughs> sí, de, de, de sí, sí, no, sí. No, sí, sí, no, no, sí, sí. A ver, eh, esto sucede en gran parte en toda la Europa latina, claro. eh, no, no solo en España. ¿no? Eh, Italia está en una situación tan o más dramática que nosotros. Eh, claro, lo que ha sucedido en Italia es que eh, eh, el problema, ahora se ha sacado el foco del auténtico problema, que es el hundimiento de la fecundidad italiana. Y se ha puesto un foco aumentado sobre eh, la cuestión migratoria, uh -huh. lo cual, desde mi desde punto de vista, es un error garrafal. Porque es que los europeos necesitamos eh, más inmigración. No una inmigración des... que nos desborde, pero tenemos que asumir, y siento lanzar esta, este mensaje que va a dar mucho disgusto a los xenófobos, Europa no puede sobrevivir sin inmigración. Lo que sucede es que hay una parte importante de nuestra población, de la población europea, que no quiere tampoco eh, entender este mensaje. Se adquiere todos los beneficios del Estado de Bienestar, que pasa necesariamente por la capacidad de financiar ese Estado de Bienestar y mejorarlo, para atender de una manera más digna a, a, a nuestros ancianos y a nuestras familias, especialmente en las familias eh, monomarentales, ¿no? que son las grandes danificadas de la ausencia de un auténtico Estado de Bienestar en, en España en concreto. Eh, pero claro, esto hay que costearlo. Eh, per tant, tenem que buscar els recursos. La solució no són els recortes, la solució és buscar nous recursos, generar noves fuentes de riquesa. Ah, en el llibre vostè diu que reconeixa que a Espanya la fecunditat és llastimosa, si em aquesta paraula exacta la que vostè utilitza, ah, és un tabú. Per què? Eh, jo creo que és una, com el algor, respecte del canvi climàtic, és una veritat incòmoda, no? La gente, común del común vive más feliz eh, si no tiene contraer obligaciones pero claro, es que tener un hijo es un problema muy serio o sea de un hijo no te puedes divorciar sí. es tu hijo para toda la vida ¿no? entonces claro eh, con, con echarse semejante fardo a la espalda en una sociedad donde es facilísimo y baratísimo y supereficiente no tener hijos y es un gran avance de la humanidad eh? Eh, claro desde un punto ya hablo como economista eh? sí. La decisión entre invierto 20 euros, me tomo la pastilla del día después, o apechugo con 200.000 euros, que es lo que yo estimo, bueno, según yo estudios, que me cuesta criar a un niño hasta que se emancipa en España, hasta los 30 años, hombre, desde un punto de vista de racionalidad económica, es obvio cuál es la decisión correcta. Claro, pero si todo el mundo toma esta decisión, al final la sociedad eh, se derrumba, tal como la conocemos, ¿no? I el descens de la natalitat o de la fecunditat es pot compensar amb l'arribada de gent? Sí, sin duda, pero bueno, esto también tiene sus efectos secundarios. Por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos 24 meses en la Europa septentrional, desde Suecia para abajo, yo creo que nos tiene que servir de alerta para los de la Europa meridional y latina. Quiero es decir, esto de venga otra de gambas y venga otro par de cañas, pues está muy bien, Pero eh, tenemos que aprender también que es necesario planificar, o sea, que no es un verbo eh, de la Unión Soviética, ¿no? se planifica en todos los órdenes de la vida. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, tenemos que eh, asumir que necesitamos más inmigración, eh, pero que tenemos que mantener eh, fuertes eh, las raíces que nos permiten integrar a esos inmigrantes. Lo que no podemos. Es coexistir con los inmigrantes y generar pequeños guetos eh, que coexisten con nuestra población autóctona y, eh, y que en algún momento pues, generan estas fricciones que, eh, claro, yo, me parece inconcebible para cualquiera de los que estamos en la mesa y supongo que también para el público en general pensar, si te remontas tres, cuatro, cinco años para atrás, pensar que la extrema derecha está en el folketing del de, 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 Parlamento sueco, ¿no? Per no dir la situació d'Alemanya, que és per a mi la més preocupant de tota Europa, no. Ajà. En aquest sentit, i ara estàvem en el en el congres, eh, aquí, eh, i obrim obrim, eh, perquè em sembla el llibre és, és realment és contundent, hi ha algunes propostes que jo no les havia sentit mai i li preguntaria al Manuel Blanco que ens les expliqui, però aquí només ens ocupem de la demografia quan 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 ens hem de parlar de les pensions, diguem-se, no? Mm. Llavors aquí sí que tots acudim experts i els polítics sí. també les gremeixen, però, eh, és clar, si no es planifica no? al marge del debat de les pensions, eh, la situació o el riscos són alguns dels que es descriuen en aquest llibre. Sí, però a, 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 a mi no me gusta identificar els problemes que va conllevar o que està conllevant ja la baja fecunditat eh, con les pensions, perquè les pensions per a mi és un problema menor. Quiero dir, és... Es... A ser un poc pedant, és un epifenòmeno, és un efecte secundari. ¿no? Eh, probablemente el maior eh efecto Sí, pero o que é o que dóna bots, eh? Sí, sí, sí. Eu o comprendo e pronto <laughs> engrossar a a legión de jubilados, no, neste país, pero eh a ver, bueno, claro, si arreglamos la fecundidad algún día eh xo so, ajudaremos a sobrellevar la carga de del estado de bienestar, no? Non só as pensiones, senón ¿no? tamén. Uh -huh el sistema sanitario, porque el mayor eh, consumo de recursos sanitarios públicos que tiene una persona a lo largo de su vida se concentra entre los 0 y 3 años y a partir de los 70 y algo años. ¿no? Claro, a medida que eh, asistimos al milagro, que es un auténtico milagro, y creo que todos los ciudadanos tenemos que eh, congratularnos de vivir en un país que ha tenido este, este auténtico milagro. Hace unas semanas la vanguardia decía que según Bloomberg eh, España era junto con Hong Kong e Singapur, Singapur de los tres mejores países en términos de calidad asistencial sanitaria. Claro, esto yo creo que nos tiene que enorgullecer a todos, con independencia de nuestras diferencias. ¿no? Eh, pero claro, esto hay que costearlo. Y entonces lo de las pensiones, eh, bueno, si la gente de repente se anima a tener niños, no vamos a arreglar ni en 10, ni en 20, ni en 30 años lo de las pensiones, pero es requisito sine qua non para mantener la estabilidad del sistema ¿no? a, a largo plazo. Eh, el debate ora es si podemos seguir con esta política que yo denomino un poco jocosamente de otra de gambas, de decir, bueno, pues ahora vamos a pedir otros 18.000 o 20.000 millones para sostener las pensiones. Voy a poner un pequeño ejemplo uh -huh. para que todo el mundo me entienda. Eh, España estuvo a punto de irse al traste con el tema del rescate bancario de las cajas, ¿no? eh, llevamos invertido del orden de unos 60.000 millones. Bueno, si todos los años tenemos un déficit de la seguridad social del entorno para redondear de los 20.000, 18.000 18 millones largos, 20.000 para redondear, quiere decirse que en tres años vamos a estar en la misma situación de alerta absoluta fiscal que hemos tenido con el tema de las cajas, que estuvo a punto de eh, obligar a la Unión Europea a intervenir este país. ¿no? Mas pues, claro, a mí me parece como esto es comandar en el filo de la navaja, es decir, bueno, oye, otra, oye, de, gambas. So no, no, otra de, gambas, de gambas, no, de gambas no lo apunto. Eh, vamos a sí. pedir otro crédito para las pensiones. Bueno, estupendo. Lo que sí que hay que garantizar es el poder adquisitivo de los pensionistas. Ellos sí que no son ni responsables ni culpables porque especialmente los ancianos en en este país, en España, han contribuido eh bastante más. no solo en términos financieros, sino también en términos demográficos, que las nuevas generaciones, y por lo tanto sería de auténtica injusticia justicia. ahora decir, oye, mira, ahora que vienen maldadas y que nos hemos gastado el dinero en gambas y en cañas, pues te vamos a cortar esta pensión de mil euros que tienes, ¿no? Claro, esto no puede ser, por justicia y equidad social esto no puede ser, pero tenemos que eh, madurar, no podemos vivir en una adolescencia eh, ideológica que me da la sensación que, que existe en España. Yo comparo mucho la situación con, con, la, con la alemana, Claro, es que, eh, claro, estamos hablando de otra dimensión cultural. ¿no? Es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán se suicidó con, con Schroeder porque vio clarísimamente que Alemania no podía seguir, Alemania tiene en este momento más de 20 millones de jubilados, no podía seguir siendo una potencia económica como es por esa senda. Y en España, en esa época en que la gente, los responsables políticos en España se reían de Schroeder y de algunos dirigentes alemanes porque íbamos a estar en la champions ¿no? de la economía mundial. Eh, claro, la situación de fondo, la demográfica, era exactamente la misma que tenemos ahora. Y no se hizo absolutamente nada. Nos dedicamos a pedir otra de gambas. Entonces, claro, esto no puede seguir porque cada vez estamos más cerca del precipicio. Bueno, después cuando se habla de precipicio ya, ya te asustas, pero el problema aquí, esta madurez a la que usted se refiere, es que la cuestión de la demografía de los hijos choca con la libertad la libertad personal aquí llevamos años en sentido llevamos años trabajando en el sentido de decir uh, las personas sabe, las mujeres van a decidir si que no te quieren tener hijos ahora tiene que venir el estado a decirles que tiene que tener hijos o sea, no, es un cambio es un cambio de paradigma uh, que puede tener su choque su choque ideológico y estoy de acuerdo en en en, 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 en análisis no estoy en análisis pero vamos, no solo vamos comiendo gambas, sino que vamos en dirección contraria. Sí. Y, 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 y además, con cierto éxito. O sea, que todas las medidas que, que tienden a fortalecer esta libertad individual de, de, de los matrimonios, de las personas, de las mujeres y de los hombres, tienen un gran éxito político. Y, y ahora se intuye, digamos, que esto habrá que, habrá que cambiar el discurso. A ver, eh, no, no sé si quería. No, no, no. Yo, yo, me, 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 en todo caso, después, al yeah. hilo de. Eh, a de ver, su respuesta. Si, si nos metemos en un terreno ya, pues, casi kantiano, no, filosófico de la libertad. Eh, lo primero que tengo que decir, en, en plan eh, previsión a priorística, es que esto no es un problema de las mujeres. Es un craso error. ¿eh? Sí, sí, de hecho, sí, vivimos sí, sí. en un país en donde un señor, varón, si quiere, puede tener hijos él solito. Sí, sí. O sea. Esto de, yo por ejemplo, eh, lo digo porque los que escribimos sobre esta temática enseguida nos ponen la etiqueta, bueno, este es un facha, un natalista, no sé qué. Yo soy, en sentido clásico, como tiene la gente, antinatalista. O sea, yo no invito, lo digo de una manera muy gráfica en el libro, yo no invito a ningún ciudadano español que gane menos de 20.000 euros en la situación en la que está este país a que tenga un hijo. Me parece una locura. Ahora, si lo hacen, hay que compensarlos. O sea, yo no los animaría, lo digo honestamente, no los animaría. Eh, por exemplo, he observado sucede en casi todo el mundo occidental, pero en España los datos indiciarios que existen parece que ratifica más este esta idea que a medida que sube la renta per cápita, tampoco no solo no sube la fecundidad, sino que incluso desciende, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un problema muy complejo y no solo tiene explicaciones eh, causas económicas, ¿no? Por lo tanto, esto de hablar de que las mujeres, y la libertad de las mujeres, yo creo que ya empezamos mal, ¿no? O sea, A poner un ejemplo que todo el mundo no se entienda, ¿no? Estamos en un programa de televisión y en una, una tertulia universitaria. Eh, a mí me encanta el modelo Miguel Bosé, por ejemplo. Es un señor que decide, hola, pues voy a tener cuatro hijos. Yo no sé cómo los ha tenido, ni me interesa, porque forma parte de su libertad. Pero este debate de que, bueno, es las mujeres y pensar el modelo clásico español, franquista, de, vamos a dar unos premios de natalidad para que aquí las pobres, desgraciadas, tengan 17 hijos. Y los jerarcas del régimen, pues bueno, tengamos uno, ¿no? Porque he querido justificar esto no puede ser, esto es incompatible con una sociedad abierta, ¿no? eh, por lo tanto, eh, bueno, eso como como afirmación a priorística y en cuanto a la de libertad, claro, a mí en las sociedades democráticas nosotros por el bien común cedemos montones de libertad, lo primero pagar impuestos, a mí a cualquiera de nosotros nos dicen, oye, tú quieres presentar el RPF, bueno, sí si puedo, no lo presento y pasa también en Suecia, ¿eh? no es una anomalía latina. Eh... Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el Estado puede cogernos si tú vienes, no sé, de Malasia y traes una enfermedad y te puedes someter a una cuarentena y te encierran en un sitio y no sales de allí. Dice, no, es que mi libertad ambulatoria. Oye, pero es que entre tu libertad ambulatoria y contagiar a toda la población, lo sentimos mucho, prevalece el bien común. ¿no? Y hay multitud de ejemplos. Los servicios de la Generalitat, me imagino, que sucede también en Cataluña puede movilizar a ciudadanos ante un gran desastre de protección civil, pues para inundaciones y incendios si no llegan los recursos que tiene la propia Generalitat. ¿Dónde nos quiere llevar? Lo que quiero decir es que la libertad, si entramos en esos conceptos así maximalistas, sí. en las sociedades abiertas y democráticas también tiene límites. ¿Pero hasta el límite de obligarte a tener hijos? Es que yo no defiendo que el Estado no, obligue a tener eso, no, hijos. Yo eh? les preguntaba, no es que... sí. Incentivar. Eh, eh, a veure, és que eh, vivim en un país que no pot incentivar perquè no té recursos. Bueno, però lo que no poden, lo que tiene que es que compensar. Però lo que no podeu es, es... No punir, perquè eh... que, que 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 sigui porque, a a que cap no? Toda la pressió uh -huh. uh, acaban an sobre les dones. Sí, sí, Que a les dones, escolta, que si el relotge biològic, si tal, jo sóc una gran defensora que es pot fer tot uh -huh. i que no s'ha de renunciar mai a la maternitat, perquè uh -huh. considero que té moltes coses positives. Per tant, té una part també de emocionalitat quan dic, no, no és una racionalidad económica, yo creo que es eh el equilibrio de los dos. Ahora, eh sobre la mujer hay mucha presión. Al llibre posa estrategias concretas, eh, por ejemplo, eh cambi... o sea, posibles soluciones, ¿no? Cambiar el mecanismo de acceso al empleo público. Sí. A ver, ¿por qué? Eh he observado que, como dice muy bien la señora Ortega, las grandes enanificadas de los esfuerzos que hay que hacer, porque hay que hacer esfuerzos. Eh, son las mujeres, eso es innegable. Por lo tanto, las compensaciones tienen que estar concentradas en las mujeres. Esto ha sido objeto de muchas críticas en otros medios, eh, fuera de Cataluña, donde he presentado el libro. Me dice, bueno, entonces los hombres estamos discriminados. Dice, oye, es que hay que reconocer que la gran damnificada, la gran perjudicada por tener un hijo es una señora. Es que esto es así, es injusto. Y por lo tanto, para reparar esa injusticia tenemos que introducir medidas de equidad que lo propongan. Eh, lo del empleo público, que viene? A que como el Estado español está endeudado, está, no lo digo hasta las cejas, por encima de las cejas, eh, esto de, a mí me encantaría que pudiese financiar medidas a la Noruega, pero si pedimos medidas a la Noruega es como si pedimos milagros en Lourdes. O sea, es que no existe ese dinero, ni por mucho que incrementemos la presión fiscal. De manera que, a ver, si una señora que tiene dos niños tiene muy difícil el acceso al mercado laboral, eh, ¿por qué no se le puede dar eh, cierta puntuación, por ejemplo, para trabajar en una guardería o una escuela infantil pública? Pregunto. ¿Tiene experiencia? por pues sí, tiene experiencia. Eh, ¿Resulta que todo su bagaje formativo, vital, es menos importante que estudiar en una escuela de puericultura un señor o una señora de 25 años? Honestamente creo que no. Con una pequeña formación ¿no? de unos meses, esa señora puede realizar perfectamente su trabajo eh, para la comunidad. ¿Cuánto le cuesta al erario público? Cero. Por lo tanto, hay que pensar en medidas que alineen eh, el objetivo de las diversas políticas públicas con esta macropolítica pública que tiene que garantizarnos la viabilidad del sistema y el estado de bienestar. Al final, ve... con <laughs> <com tinc raó. laughs> Tota la culpa és del capitalisme. No, i ho dic, jo crec que... Eh... Banyo, és que tu no has contribuït, eh, a la totalitat. No, no, jo no, no. No, no per motius de racionalitat econòmica. Perquè si fos per motius de racionalitat econòmica no hagués estudiat periodisme. També us ho, ho dic. Mm -hmm. vale. Sí, sí, hi ha tantes decisions. Hi tantes decisions que no, no venen al cas. Però jo crec que eh, té molt a veure... Hi ha, hi ha qüestions culturals claríssimes. Quan, quan diu el professor que l'augment de renda tampoc facilita mm -hmm. la natalitat perquè estem vivint en aquest narcisisme i en una societat on la sociabilitat i el hedonisme no, no compatibilitzen i que suposo que un viatge a Bali és més ben valorat que, que els mocs del nen, no? doncs, socialment i personalment, doncs aquí hi ha un problema que s'escapa a qualsevol càlcul. Però també quan qualsevol treballador no sap els dies o mesos sí. que treballarà, sí, sí, hi ha ni tan sols el càlcul dels 200.000 euros que es podrien fer, eh, doncs no, no, no funcionen. O quan, per exemple, dos sous no, no són suficients i es necessiten sí, sí. dos sous i les pensions dels avis per mantenir una criatura, llavors jo crec que eh, la millor mesura demogràfica és eh, abolir la reforma laboral per començar. És a dir, les causes d'estabilitat laboral faciliten també que allò que es deia no, la com de conciliació, mm -hmm. també és un terme, jo crec, un eufemisme absurd. Total. Perquè tu no I tu, concili... tothom en parla i ningú l'ha vist mai. Eh, és, que, eh, perdona, no, no. és que la vida és una. No tens una vida i una altra i has de conciliar les dues vides, les la laboral i la personal efectiva. Tu tens una i la... sí, vida. Sí. I la vida és prou ampla, i ha de ser prou ampla, com per poder gaudir de la criança, i de la feina, i de la família, i, de, i dels plaers. Eh, perquè per això es vivim en un món ric, que també no oblidem, perquè ja, estem dient que estem endeutats, però vivim en el món més ple d'abundància de la història de la humanitat. I, en canvi, estem rodejats d'escassetats, de fills, de diners, de tot. No? I després? Ergo, la culpa és del capital, ja està. Quotera demostrant. Uh, uh, allò, mir mirant al nord, en el llibre, el Manuel Blanco parla d'un anunci uh, d'una empresa del sector turístic a Dinamarca. Mm -hmm. no? L'hem sí. trobat, eh? L'hem ah, sí. trobat, l'hem trobat. Faktisk har danskerne 46% mere sex på ferier sammenlignet med hverdagen. Så for att hjælpe den faldende danske fødselsrate, vi spis opfordrer alle danskere til att ta på en romantisk storbyferie. És un anunci turístic, en aquest cas, eh, però que, però que li serveix a vostè amb la, la, tesi de la fecunditat, no? diguéssim. Bueno, me sirve sobre todo para denunciar algo más grave que la baja fecunditat que tiene España y todas las comunidades autónomas, sí. incluida Cataluña. Eh, que es la falta de reacción, la falta de reacción ante esta situación. Eh, yo pongo el ejemplo, he eh, copiado algún término médico, por no asustar a, a la gente que nos escucha. Eh, claro, esto, en términos médicos, hay una patología que se denomina disautonomía. Es muy curioso el término, ¿no? Uh -huh. ¿Esto qué supone? Pues, bueno, pues, si el señor Baños viene ahora con una navaja y yo no estoy mirando para otro lado, o con un cuchillo, de... me da igual. Un jamonero. Sí, jamonero. Y me empieza a cortar el dedo de meñique, yo no me entero, si no estoy mirando. Eso es esa enfermedad. O sea, el sistema nervioso yeah. no conecta La alerta para mantener la supervivencia del individuo al cerebro, para provocar la reacción que genera lo que llaman en términos médicos la homeostasis, ¿no? la respuesta para mantener la vida. ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede en España. ¿no? Es una maldad silenciosa que esta. No, no, es que primero hay gente que no lo percibe. La mayoría de la gente del común es lo que normal. Que no, no es lo que eh, Antonio vaya cortando dedos, ¿no? eso no es lo que sucede. Era una... Sí, es una, un pequeño ejemplo. Vamos. Eh, eh, pero luego existe otra patología también que también se da en el cuerpo social español que es ya, de índole psiquiátrica que es la nosognosia. O sea, supongamos que cualquiera de nosotros sí. va al médico y dice, oiga, usted tiene un cáncer de lo que sea. No, no, yo no tengo ningún cáncer. Vas sí. a, otro, a otro médico y dice, oiga, pero sí que tiene un cáncer. Que yo no tengo cáncer. Yo estoy fenómeno, yo estoy cañón. Eh, y vas así y te lo están diciendo X especialistas te lo afirman los análisis y tú R que R que no, que estás genial. Bueno, pues esto es lo que sucede, eh, lo digo un poco en fin, con, con hilaridad ¿no? en España. O sea, es un problema que no se quiere ver, del que no se quiere hablar y del que la mayoría de la población ni se entera porque las élites, entre comillas, intelectuales españolas en general, no, y esto no es solo de la clase política, ¿eh? y no lo digo porque haya políticos en el estudio, o sea, esto es más responsabilidad para mí de la clase intelectual que de la clase política. La clase política está absorbida por el cortoplacismo y es natural, es natural que sea así. Eh, tenemos un sistema social montado con elecciones cada cuatro años, y tal, no cada 25, cada 30 años, entonces es natural. Ahora, los que son, eh, por así decirlo, el cerebro social que tiene que alertar a los responsables políticos, a la población en general, dicen: Oye, mira, que por este camino vamos fatal. Y cuando estás viendo sociedades, el caso danés viene al pelo. ¿no? Eh, a mí me hace mucho, mucha gracia que cuando me invitan a debates, soto quando hai demógrafos académicos, que dicen, no, pues es que ojalá llegáramos ao a ratio dos eh, escandinavos, dos daneses e uh -huh. tal. A ver, aquí algo nos pasa. Si los daneses están preocupadísimos, como demuestra este anuncio, a nivel popular, con tener una tasa de fecundidad de 1,6, 1,7 hijos por pareja. Yo digo por pareja para no echar a la culpa a la mujer, porque es que me niego no. a mantener esa terminología, porque tamén crea ideología. Uh -huh. Eh, eh están preocupadísimos, ¿qué pasa con los del sur de Europa? donde estamos nosotros, estos viven tan felices con sus gambas y sus cañas y no hablan del tema para nada. algo nos pasa y el problema fundamental es este. al no tenemos la patología, pero como el sistema nervioso no nos alerta, no, 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 de que estamos mal, nosotros seguimos igual. un país que no apuesta por, por la natalidad, por la fecundidad es un país que podemos decir que tiene fecha de caducidad, casi casi no. claro, ayer en la presentación del libro en la librería de la eh, yo decía mm, por ejemplo, el término nación, para que todos seamos conscientes de cómo empapa la realidad social y biológica nuestra ideología, esto procede de un término latino, de nascere, de nacer. que es una nación? Un lugar donde hay nacimientos y donde existe un vínculo entre los... Otros. Sin nacimientos no existen nacionales. Es imposible la integración. O sea, llegar a otra gente de otras... actitudes e crearán pues, outra sociedade. Pois pues estupendo, a mí me parece estupendo. Ahora, seamos conscientes. Nós no sabemos que somos conscientes destos, de porque claro, es decir, los inmigrantes van a llegar y nos van a pagar as pensiones. Eu para provocar un pouco e estimular el debate digo no libro, eh estupendo, moi bien. eh a quen va a estar máis ligado emocionalmente el inmigrante, a pesar de que se integre. Porque con a deriva que llevamos en España vamos a ir a un modelo, ou se arregla el tema este, vamos a ir a un modelo como el británico, que vamos a tener una pensión flat, como dicen ellos, de 500 euros y demás que se busque la vida, ¿no? con independencia de lo que hayas contribuido. Eh, van a estar eh, más ligados a nosotros que a sus padres. ¿Por seus sus padres no tienen derecho a una pensión no contributiva? Yo, si fuera emigrante, me traería a mis padres aquí para devengar La pensión I... no contributiva por la cual yo estoy pagando mis impuestos. Ya lo hacen enviando remesas. Es oh, eh, una manera de informal bueno, de... Incluso, económicamente, sería mejor que trajeran a sus padres. Sería mejor, sí, sí, sí. Claro. Exacto, exacto. Eh, pero claro, esto genera un efecto dominó de consecuencias que yo creo que a la gente le está tanto miedo que no quieren pensarla. Escolta, la, la radiografia està aquí. Sí. Recomano el llibre, una sòdia de cinic, Manuel Blanco. Gràcies per passar pels matins uh, per explicar-nos-el uh, i fi, per posar arguments uh, sobre la taula d'un debat que, que, que no el tinguem no dir que no existeixi. Això és el que ha quedat clar de tot el que ens explicava al Manuel Blanco. El tenim cada dia, però no el centrem, perquè migració és un debat sí, 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 que tenim cada dia. Sí, 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 sí. I conciliació, sí, sí, sí. I conciliació el tenim cada dia, però tot junt... Tot junt està aquí dins. Gràcies i bon dia.